Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Melvin? ¿Todo bien? Melvin, una consulta, ¿verdad que no me mandó usted la dirección? Que yo creo que mañana podría pasar a dejarle lo que estaba pendiente. Ahí me manda entonces la dirección, porfa. Voy a intentar ver si mañana puedo pasar. Hola, buenas noches. Hola, Helen. Hola, Antonio. Hola, Miguel. Buenas ¿Cómo noches. estamos? Buenas noches, Por Miguel. aquí, ¿todo bien? Todo, hoy están contentos, ¿verdad? Hoy más de lo habitual. Ya último día. Es cierto, nada me acordaba. Ah, no le creo. Anda directo, pues. Ayer estaba haciendo, hay una plataforma, estaba trabajando. Ah, ya. Y Ya hasta cómo terminaron, se. ya lograron ponerse el día, porque estaba viendo algunos que les faltaba. No sé si les habrán dicho a ustedes. No, a mí no me han dicho porque a No. mí solo me hace falta el último texto. Ok, quiero ver. Porque sí, pero es que hay varios que veo que no. Vaya, por ejemplo, Helen, usted no tiene ninguno, ¿verdad? Inge, fíjese que yo he estado completando uno, pero es que a mí me aparecen dos cursos de inglés in de No Excel le creo. Intermedio. Entonces, no sé si realmente yo he hecho el erróneo, al menos con respecto a los laboratorios, ¿verdad? Sí, porque no me aparece aquí, fíjese. No sé Pero dónde sí, se o sea, fue. yo me meto a la plataforma y me Ajá. aparecen dos cursos de Excel Intermedio. Y de Ajá. hecho, las sesiones me aparecen cuando intento como que ver el video en sí de la sesión. Ahí Hay un están. curso donde me aparecía el de una mujer, o sea, una chica. Ajá. Entonces, no sé Vaya. si realmente he hecho el equivocado. Sí, y consulto, ¿a ustedes les aparecen o pueden ver cómo llevan el progreso? O sea, las notas las pueden ver. Aparece la Y nota del test después de que se finaliza, o sea, pero como no que. lleva, no sale un consolidado. Bueno, al menos a mi persona no, Inge. No. Es que fíjense que sería bueno que le hicieran una captura de pantalla. Voy a aprovechar ahorita los minutos que tenemos acá para decirles, creo que ya casi todos están. Por ejemplo, no me aparece a Ana Silvia. ¿No está Ana Silvia? Usted, Helen, Jennifer Marlene, Jenny Abigail, Marielos, Zaira. Hola, hola, Son. buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Fíjese que le quería comentar, yo realicé ya la mayoría de los, bueno, todos los exámenes, Ajá. pero yo sí he tomado captura, pero sí me llamó la atención cuando yo veo mi avance, aparece algo que dice su inscripción, ruta de asistente, y aparece, usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención del certificado. Ah. Sí, entonces realmente no sé si hay algún Eso problema. mismo me aparece a mí también. Buenas noches, Hola, Zaira. buenas noches, Zaira. Pero yo le he tomado captura de pantallas al Sí. avance y a las notas de los exámenes que he realizado. Es que no sé cómo es que tienen eso ahí, porque como les digo, aquí me aparecen así, cabal, de las que supuestamente todavía siguen inscritas están. Ana Silvia me parece que no tiene nada, que no ha hecho nada. Helen, Jennifer, Jenny,
Marielos. Son los. Ay, ah, también Zaira, que no me parece nada, que no opera en ninguna. Entonces. Pero bien raro porque a mí sí me sale solo el final, es el que no he hecho. Por eso yo les diría mejor que lo hagan, si pueden y tienen ahí captura, los que puedan mandarlos, mándenlo al chat o si les dicen algo, porque la cuestión es que traten ustedes siempre de respaldarse, porque si no les han hablado, tal vez lo están viendo por otro lado y ahí les están tomando las notas, no sé, pero por lo menos en la plataforma donde yo lo veo, me aparecen eso. Que lo que les he dicho, me parece que ninguna, porque hay uno que les falta, ¿verdad? Que todavía les falta una o dos, pero lo que he mencionado, toditas, a todos les aparece sin notas esas. Pero si no, no sé si alguno de ustedes, por lo menos de las que he mencionado ahorita, ya le llamaron o les han dicho algo. Si no les han llamado y no les han dicho nada, entonces creería de que sí lo están tomando de otro lado. En mi caso no me han llamado ni se han comunicado, ingeniero. Ok. Bueno, ya eso es ya es bastante, pero igual si También pueden en mi ustedes caso no se han no comunicado sean conmigo. okay, No. vaya, Tampoco, tampoco tampoco el mío. okay, va, de todos modos traten, no sé si ustedes después van a seguir con el otro módulo, traten de hacer siempre eso, de llevar un respaldo ahí para que no vayan a tener problemas más adelante y ustedes ahí se pueden decirles, ¿verdad?, que han estado haciendo todo lo que tiene que ser, pues. Así es que para que ustedes también se respalden con eso y no vayan a tener problemas. Buenas noches, profe. Disculpe, Hola, ¿y a buenas mí me noches. mencionó? No Permiso. vea, no vea. No, usted no. Ok. No, usted solo aparece que le falta la última. Wendy le aparece que son dos los que faltan, pero sí me aparece, por ejemplo, los dos primeros. El problema es con los que no me aparecen ninguno, que todos me aparecen como que no los hubieran hecho. Pero como les digo, si ustedes no les han llamado, yo creería que por lo menos llevan esa quisiera hacer llamarle ventaja, para que no vayan a tener problemas. Pero traten de evidenciar todo lo que vayan haciendo, así que no les vayan a tener problemas más adelante. Inge, y Hola. todos estos cursos mandan los certificados a la empresa. Generalmente sí se mandan. Ah, como todos estos virtuales se cambió la modalidad o ya no se los mandan físico, sino que se los mandan digitales. Entonces, en teoría se los mandan tanto al centro como a la empresa, creo que en algunos casos, con inglés corporativo no sé, pero creo que si llega primero al centro. Ellos después se los envían a ustedes, pero son digitales. Son digitales los que se mandan. Y se tardan, bueno, ya en el caso de ustedes no se puede tardar mucho porque ya estamos ya por finalizar el año. Y entonces tienen que sacar eso, tienen que sacar rápido eso, porque no pueden quedar pendientes para el próximo año. O sea, estamos Ah, hablando es de que aquí en un mes deberían de estar llegando lo más. sí, es que yo estuve en El el curso básico. anterior, ajá, del básico, No les ha pero a mí no llegado me todavía. llegó. Entonces me imagino que lo mandaron solo a la empresa. Sí. Igual me pasó con uno de inglés, siempre aquí en inglés corporativo. Es que fíjense, y no solo es acá, sino que casi todos los centros, el desfase es con INSAFOR, o sea, hay demasiada cantidad lo que están sacando y quizás no alcanzan a salir ahorita, pero tienen que ponerse al día y en cualquier momento les va a llegar. Le recomendaría que, si pueden, siempre en el chat, ahorita que todavía está el chat, hagan la consulta ahí, para que ahí siempre hay alguien que tendría que contestar. Háganlo ahí en el chat y así para ver qué les dicen. Pero yo creo que si no les han llegado a nadie es porque todavía de INSAFOR no lo han enviado. Una consulta, Diga. y plataforma, ¿hasta cuándo se podría dejar de utilizar? Le digo por los videos, ¿verdad? Porque Ajá. y uno los puede repasar. No siempre se ven esos temas, entonces si uno no los practica, se olvida. Exacto. Vaya, el tiempo que debería de estar sin ningún problema son 6 meses. Eso es lo que ha indicado INSAFOR que empezamos con esto. Pero por lo mismo que está sucediendo eso del cambio que va a haber,
No sé si va a llegar un momento a cambiar esto, aunque era 6 meses lo que tenían, debían de quedar ahí. Si ustedes pueden, mejor vayan descargándolo por cualquier cosa, ¿no? Pero en teoría son mínimo 6 meses lo que debería de estar habilitado toda la plataforma de cada curso que ustedes han ido tomando o vayan tomando. De Ah, aquí, por okay. lo menos de aquí hasta diciembre, ¿verdad? De ahí no sé qué decisión va a tomar cada centro. Posiblemente lo sigan dejando ahí, ¿verdad? Pero ya es algo que tiene que ver directamente el centro. Okay, gracias, Lee. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a ir comenzando y quizás con lo primero que vamos a comenzar para que no nos vaya a agarrar después el tiempo, vamos a hacer la encuesta de INSAFOR. Pregunto, ¿les enviaron a ustedes un enlace, un correo con un enlace? Sí, lo enviaron ya hace un ¿Lo par de tienen? días. Ajá, Ah, mandaron ok. como para evaluación, algo así. Vale. Perfecto. Entonces, igual, si no lo tienen ahorita, aunque lo tengan, pero para que lo tengan fresquito, se los voy a reenviar todo. Todos están en el WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp. Vale. Imaginamos. Creo que sí. Vaya, ahí están. Ve, ya me mandaron aquí. Ah, Antonio me mandó ¿cómo se llama? Los gráficos, Antonio. Ah, Melvin también ya Progreso. me envió. Muy bien, excelente. Vaya, vamos a Hola, Lick, cargar, buenas ya lo vamos a ver. noches. Hola, buenas noches. ¿Ha solicitado algo para ir al chat? Es que me acabo de conectar. No, no, solamente si se pueden ir, si todos están ahí en el de Ah, ok. WhatsApp. Vaya, les acabo de enviar ahorita el enlace, no, un reenviarlo que creo que a ustedes ya les llegó también. Si ustedes se fijan ahí está todo el dato. Entonces, necesito acá que por favor nos vayamos todos al enlace que está ahí. A ese enlace que ahorita igual lo voy a compartir para que todos lo veamos y estemos en sintonía. Es este que está acá, permítanme. Ok, eso es lo que deberían de tener todos ahorita. El enlace a ese lo va a llevar. Es una encuesta de satisfacción. Dice encuesta de satisfacción o final. Vale, solo me van confirmando, porfa, cuando ya estén ahí. Estén ahí atentos que cuando ustedes terminen de hacer la encuesta, hacen la captura de pantalla, la envían al chat del WhatsApp junto con su nombre completo. Así va a quedar como evidencia que ustedes ya hicieron y realizaron esa encuesta. No importa si están desde la PC, si están desde el teléfono, hacen la captura de pantalla al final cuando les dice gracias por haber enviado, recibido, o hemos recibido la encuesta, no sé qué. Ese le hacen la captura de pantalla, la mandan al grupo de WhatsApp junto con su nombre completo. Ok, vamos a empezar. Ya todos están ahí, ¿verdad? En esa que. En esa pantalla. Ya. Ok, vale. Primero, acá les voy a enviar aquí, para que no se estén moviendo tanto, les voy a enviar al chat de aquí del Zoom. Aquí les voy a estar mandando la información. Ahí está el primero. Ese código que está ahí, ese es el que tienen que poner ustedes acá, justo tal como aparece ahí. Empieza IC y ahí va todo lo demás. Todo eso, copien, peguen, ¿no? Para que no se vaya a ir algo más, algo menos. Revisen que tiene que comenzar con el IC y terminar con el 2023. Ok, eso es lo primerito. Acá, ¿dónde está eso? Que esa es la orden de inicio que se tiene. Y es lo que, ¿cómo se llama? Se tiene el nombre que lleva este curso, es el código que lleva, el identificativo. Bueno, después vamos, ponen su nombre completo, tal y como ustedes lo inscribieron en el curso, como aparece usted en el DUI, así tiene que ponerlo. Su nombre completo, correo electrónico con el que ustedes también lo inscribieron al curso, si es el personal, si es con el del dominio público, lo ponen con ese. Si lo tienen con dominio privado, que es de la empresa, entonces lo ponen con ese. Luego va un número de celular, sexo, departamento de residencia, municipio de residencia,
empresa donde trabaja. Y cuando lleguemos aquí al número 9, vean que todos los demás campos, todos los campos que van ya ahorita son obligatorios. Al llegar aquí al nombre del proveedor con el que se capacitó, vamos a ver dónde está. Aquí es el penúltimo, miren. Es este que dice Real Products. Este. Ese es el que tienen que poner. Aquí se lo voy a enviar también. Vigo, una pregunta. Dígame. En mi caso, ¿le tengo que poner la casa del repuesto o solo o la casa del repuesto SASB? No, no importa, ahí no importa. Ah, ok. No, ahí no importa eso. Ya con eso se sabe. Ay, es el nombre del proveedor que les decía, y está, es el penúltimo, es el que está antes de FEPADE. Luego seguimos con nombre del curso. Ahí también, ¿ver? No hay donde perder. Ahí está. Nombre del curso, Excel Intermedio. Ya después de eso, ya les pide cada vez, solo de ir poniendo el qué, un puntito ahí en lo que les está preguntando, los valores, los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí aparece insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ahí solo van marcando ustedes. Después de eso sigue el día en que comenzó el curso. ¿Alguien se acuerda qué día comenzó el curso? El 20, 29, No, 20, 26 fue de 26, septiembre. exacto, el 26. Entonces ustedes solo se vienen acá, donde está el calendario, y vamos a buscar dónde está el 26. Aquí está. 26 del 9, 26 del 9 de 2023. Ahí solo en el calendario lo ponen. Igual la fecha de finalización, ¿verdad? La de este día, que ahí va a estar marcado ya. Solo dan clic y ahí está. Ya después solo les queda nivel de satisfacción después de completar el curso. Mencione si tiene algún otro curso de su interés y si hay algún comentario que quieran agregarlo, lo ponen. Cuando ya tengan todo eso y le den enviar y les aparezca la pantalla donde les agradece por haber enviado ya el Google Form, entonces esa captura la hacen, por favor. Y la suben al WhatsApp junto con su nombre completo. Creo que hay algunos que todavía no han llegado, ¿verdad? Me parece. Wendy, creo que usted va de camino todavía, ¿verdad? No sé si alcanzó a llegar. Si hubiera alguien que todavía va de camino y que todavía no ha llegado, no se ha conectado, no me vaya a dejar de hacer, por favor, esta encuesta. Tienen que llenar esta encuesta. Y ahí están los datos, por eso ya se los puse ahí. Igual se los acabo de mandar nuevamente al chat para que lo tengan ahí fresquito.
Ok, vamos a ver quiénes mandaron ya. Ay, ya casi todo. Noé ya estuvo, Melvin también. Wendy, no me le puso nombre, Wendy. Diego. Hay otro que no sé de quién es, no me le están poniendo nombre. Dos que no llevan nombre, tres. De Zaira, sí. De ahí aparece otro que no lleva nombre. Marielo, sí. Flor de María, ya. Jocelyn, ya. A ver, ya le puso cuál era. Antonio también. Patty también. Jennifer. Vaya, ok, solo revísenme ahí. Si alguno se le vio, se le fue sin nombre, pónganmele por favor nombre. Jocelyn, Jennifer, Karina. Basta, Karina, hemos llegado ahorita. Jenny Abigail. Okay. Jenny, Karina, Julie, Patty, creo que están todos. Zaira no la veo por acá. Ah, cómo no, ya está ahí. Y Pati. ya lo envié. Sí, ahorita Zairita, ya lo vi, ya, gracias. Katia, creo que Katia es la última que está aquí, Katia Elizabeth. Bueno, ok, espero que ahí todos estén ya y que no me falte nadie. Ah, Emerson, estaba todo el día. Vale, vamos entonces. Creo que ya todos, ¿verdad? Nadie me falta. Ya todos lo enviaron. Vale, vamos a ver hasta dónde logramos llegar con esto, lo de los gráficos. Según lo que estaba viendo ahí, Melvin y Antonio hicieron lo de los gráficos. ¿Todos lograron completar los gráficos o todavía les faltan? Si no, para hacerlos ahorita. Yo me quedé en el último, creo yo. Sería bueno repetirlo. Vale, ok, vamos a hacerlo entonces. Que de hecho creo que en sí nos quedamos en este, porque sí creo que hicimos este, ¿verdad? El de solo uno, que dijimos que iba a ser, íbamos a poner, si quieren lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, para que no nos perdamos. Por lo menos este deberían de tenerlo todos, el gráfico, el primer gráfico que hicimos. Vamos a renombrar este y pongámosle gráfico 1. Pongámosle así, gráfico 1, así no nos perdemos. Gráfico 1. Ok, después, lo otro que vamos a con el siguiente gráfico. ¿Cuál fue lo otro que habíamos sacado? Vamos a ver, está el de promedio de sueldos por sucursal. Ok, entonces vamos acá, nos posicionamos, ¿verdad? Dentro de la tabla, insertar, gráfico dinámico. Decimos que una nueva tabla. Y esta me dice que es promedio de sueldo, ¿verdad? Sueldos acá. Y por sucursal. Vamos a poner la sucursal ahí. Ahí tenemos. Promedio de sueldo por sucursal. Esta sería, lo vamos a mover para acá y este sería gráfico 2. Gráfico 2. Pero este es promedio, entonces le vamos a cambiar acá. Le vamos a decir configurar campo de valor y este es promedio lo que necesitamos. Vamos a aceptar y ahí tenemos. Y este también le vamos a dar el formato que corresponde, que es el de contabilidad. Vale, ya tenemos el segundo, ya tendríamos dos. El primero, que es el que obtuvimos acá, que son las ventas por sucursales.
este otro que estamos haciendo, que es el promedio, ya no las ventas, sino que es el promedio, siempre por sucursales. Y aprovechemos de una sola vez a personalizar, personalicemos el gráfico. Nos vamos ahí a. Hay dos formas, ya los habíamos visto, ¿verdad? Podemos hacerlo acá desde los estilos que ya están predeterminados, o si usted quiere darle su propio toque personal, entonces nos vamos a formato. Y aquí cambiamos todo. Lo que dice el relleno de forma es todo el fondo. Entonces aquí podemos ponerle algún relleno de estos que tiene acá, que es el fondo. Luego quiere cambiar el tipo de gráfico. Entonces nos vamos en la pestaña de diseño y ahí podemos hacer el cambio del gráfico, ¿verdad? Si queremos algo como esto. Ahí tenemos todos los tipos de gráficos que hay, que son con los que podemos trabajar. Ah, podemos dejar esto. Podría ser ese que tenemos. Y ahorita tendríamos dos. Ah, está la otra parte también, que es acá el de el contorno de forma. Podemos poner un contorno de forma si lo queremos, efecto de forma. Eso es todo lo que podemos ir haciendo. Y también, aparte de eso, podemos ponerle acá otras opciones que son las que tenemos para el texto y todo eso. Que en el caso del texto, tenemos que primero seleccionarlo y aquí aplicar el formato. Como es texto, también nos podemos ir desde acá y desde aquí se aplica, no hay ningún problema. Vaya, me van diciendo si vamos bien. Ya llevamos uno, dos, este sería nuestro segundo gráfico. Vamos a ver, creemos otro. Avísenme si alguien se me ha quedado para ayudarles. Estamos bien ahí. ¿Estamos bien? Vaya, vamos con el siguiente. Vamos a poner el de ventas por sucursales. Entonces nos vamos a insertar, gráfico, y vamos a poner ventas acá. Es nuevo, ventas por sucursales. Profe, solo una cosa. Dígame. Hola. Dos gráficos llevamos, ¿verdad? Dos, este es el tercero. Ambas, ok. Este sería Solo el quería estar tercero. segura. ¿Qué Muchas manda? gracias. Solo quería estar segura Ah, si vaya, se había bien. sí, este es el Gracias. tercero. Por eso es que le estamos poniendo de una sola vez aquí el nombre para no equivocarnos. Este sería gráfico 3, ¿verdad? 3, ahí tenemos. Y vayan por favor de una sola vez personalizándolo. Ahí, y como ustedes quieran ponerlo. Cambien de gráfico si quieren, personalícenlo. Ahí, y como ustedes quieran ponerlo. Quieren agregarlo algo más diferente a lo que tienen ahí, lo pueden hacer con todas esas Y a este opciones que tres, tenemos. ¿qué, a este tres, qué fue lo que le puso la suma Ah, en de ventas, este, ¿verdad? en este es la suma, las ventas por sucursal. Ah, okay. A ver. Creo que ese era ventas por sucursal. Vamos a ver qué otro hacemos por acá. ¿Qué más tenemos en esta? Tenemos vamos a hacer un cuarto gráfico. Insertar, gráfico dinámico, nueva tabla. Y vamos a ponerle a este. Pongámosle los sueldos, pongámosle sueldos, pongámosle en la fila, vamos a poner el cargo y el departamento lo vamos a poner aquí en las columnas. Estamos aquí teniendo la suma de los sueldos por cargo y departamento. Cargo que lo tendríamos en este caso en las filas y los departamentos que lo vamos a poner ahí en las columnas. También vamos a venir a ponerle aquí algún formato. Vamos a ver si hay alguno que quede. No, cualquiera de eso. Ahí tenemos cuatro gráficos.
¿Estamos todos ahí o alguien todavía lo está haciendo? Si uno, si no les ha salido alguno, me dicen para que lo podamos tener, porque necesito que pongamos los cuatro gráficos. Ah, me falta este, de aquí sería este, lo vamos a pasar para acá. Y este sería gráfico 4. Gráfico 4. Ok, ahí tenemos ya los cuatro gráficos. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. Ahí con los gráficos usted puede haber puesto el que quisiera. Cualquiera. Profe, perdón, vuélvame a repetir eso. ¿Cuál? Este último. ¿Sí? Este es la suma de los sueldos por cargo y por departamento. El cargo lo pone en las filas y el departamento en las columnas. Espéreme, pero esa suma de los sueldos, ok, entonces serían, ah, ya entendí, entonces, ok, es que ponía los dos en los valores. Ah, no, sueldo va. Ahorita, ahorita corrijo. Gracias. Okay. Todos los demás van bien, ¿verdad? Vale, y vamos a ir, ok, Mel. Vamos a hacer una nueva hoja. Vamos a meter una nueva hoja y a esta hoja que aparezca siempre a la izquierda, antes del gráfico 4, le vamos a poner segmentación. Así, segmentación a esa hoja. Voy a pasar ahorita rapidito en la asistencia, en lo que están terminando de hacer, por si alguno se ha quedado. Vamos a ver. Ana Silvia. Gracias. Vea, ahí está. Diego. Presente. Gracias, Diego. Si no, Emerson. Sí, ¿verdad? Presente, buenas noches. Gracias, Emerson. Buenas noches. Flor de María. Flor de Presente. María. Gracias. Helen, también ahí está. Jennifer. Jennifer, también ahí está. Presente. Gracias. Jenny. Jenny, Abigail. No está Jenny. Jenny, no. José Antonio, sí. Jocelyn Ivette. Sí. Presente, Lic. Gracias, Jocelyn. Patti también. Karina Presente, Lic. también, gracias. Presente, Lic. Katia, gracias. Katia también, Katia creo que está, ¿verdad? ¿O no está Katia? Presente, Lic. Ahí está. Sí, gracias, Katia. Gracias. Marielos también, creo que ahí está. Melvin también. Noel también. Buenas noches, presente. Gracias. Zaira también. Sonia, no me acuerdo si está por aquí. Sonia. Sí, ahí está. Y Wendy. Presente. Gracias. Ok, ahí estamos.
Bueno, ya hoy sí creo que todos lo terminaron, ¿verdad? Ya los pusieron ahí en la nueva hoja. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos cada uno de los gráficos estos que hemos hecho en una hoja independiente, y cada uno de estos lo podemos trabajar así, pues de forma independiente, o sea, podemos cambiar, digamos, acá en este, decirle, bueno, no quiero, ¿cómo se llama? La suma, ¿verdad? Sino que lo que quiero cambiar acá es que vamos a ponerlo el máximo. Ponemos máximo y ahí nos va a cambiar. Lógicamente, el gráfico va a hacer el cambio junto con lo que vayamos haciendo acá. También lo podemos hacer haciéndole los trabajos en los cuadrantes. Aquí podemos decirle, quiero verlo por departamento, nos va a hacer eso también. Todo eso va cambiando. Eso nosotros lo podemos hacer de forma personalizada en cada uno de las tablas que hemos armado. Pero, digamos, ustedes quieren tener como una. Que un consolidado de todo eso. Entonces, por eso es que lo vamos a hacer en esta que dijimos que se iba a llamar segmentación. Entonces, lo que vamos a hacer es venir a la primera hoja donde tenemos gráfico 1, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar acá. Vamos a copiar este primer gráfico aquí. De ahí nos vamos a ir con el otro gráfico. Igual, vamos a copiar, lo pegamos acá. Ya tenemos dos gráficos. Vamos por el tercero. Vamos a copiar. Tercero. Ahí está el tercer gráfico. Y el último es este. Vale, ahí están los cuatro gráficos ya. Y ahí usted lo puede ordenar como quiera. Lo que podemos hacer acá es para tener más espacio. Yo creo que ahí estamos bien con este. Si lo hicieron ustedes más grande, háganlo un poquitito más pequeño para que quepan ahí. Ah, podemos unirlos también aquí para que queden uniditos todos. Va, ahí estamos. Vamos a ver qué más le podemos poner. Pongámosle un contorno de forma aquí. Blanco para que se vea así. Ah, esto está ocupando. Ahí está. Vale. Ahí tenemos, ahí están los cuatro gráficos. Ahí más o menos, ¿verdad? La cuestión es que se logren ver los cuatro. Y cada uno de estos, vamos a ver, podemos irlos manejando, ¿ve? También aquí, vean que aquí lo tenemos en una hoja solitos a ellos. Vamos a ver, podemos hacer esto. Ah, también había la otra que se me había olvidado decirles, es la presentación que tenemos aquí, el formato que tenemos. Usted no quiere trabajar ahí con cuadrantes como los tiene, entonces nos vamos acá a esta selección y aquí les decimos cómo queremos verlo. Aquí tenemos selección de campo y sección de áreas apiladas. Está la otra que puede salir de esta manera. ¿Ve? Ahí tienen las opciones para poderlos trabajar. O cómo quieren ustedes verlas. Aquí la tenemos de esta manera. Está la otra. Ahí es cuestión como usted se acostumbre a trabajar. Desde ahí lo puede hacer. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes se posicionan en cualquier gráfico que están ahí, hagan cambio, cualquiera de estos, hagan cambio. Vamos a ver este. Le voy a poner acá, no, departamento ya teníamos. Vamos a poner cargos ahí. Va, miren cómo cambia, ¿ves? Y este gráfico lo traemos de la otra hoja en donde se aplicó, ¿verdad? Donde estaba anteriormente. Pero lo estamos manejando desde aquí sin ningún problema. Ahí podemos hacer los cambios. Vamos a este otro también, podemos aplicar. Como no son muchos acá los que tenemos las opciones, entonces
No, nos limita un poco a eso, pero para que vean qué se está haciendo, qué se puede hacer. Ok, ahí tenemos cargo, aquí la sucursal, y no tenemos acá la tabla dinámica como tal, ¿ve? Las tablas dinámicas aquí las tienen en cada una de estas, ¿ve? Ahí se mantienen. Y aquí solamente tenemos los puros gráficos, solamente los gráficos. Y con ellos podemos ir jugando aquí para hacer todo eso. Ahora, si la información es muchísimo más la que tiene usted y entonces se le complica un poco estar viendo o haciendo esos cambios, sobre todo porque lo quiere hacer para todos y quiere mostrar un resumen de todo lo que tiene acá, porque aquí solo tenemos sueldo y tenemos que las ventas también, ¿verdad? Pero imagínense que aquí tuviera usted por trimestres, lo estuviera presentando por trimestres, fueran años también los que va a tener, trimestres del año tal, del año tal. Entonces, ya ahí se hace un poco más grande la información que tiene para poder usted utilizar los campos de la manera como más se adecue a su necesidad. Para eso, entonces, tenemos otra opción que podemos aplicar para esto. Y ahorita lo vemos. Solo quiero saber si todos lo tienen ya así, los cuatro gráficos aquí en una sola hoja, o hay alguien que todavía los esté trabajando. Yo los tengo. ¿Ya? ¿Antonio ya? Sí. ¿Sí? ¿Quién más? Jocelyn también. Muy bien, Jocelyn. Entonces dígame mejor si hay alguien que todavía los esté haciendo. También ya los tengo. También Melvin, ok. Vaya, nadie entonces falta. Ok. Vaya, entonces vamos a seleccionar, y ahí me avisan si se queda. Vamos a seleccionar este. ¿Se acuerdan cuál era este? Este era el primero, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está el gráfico 1, es ese. Gráfico 2, así, 3, 4. Ahí vamos, entonces, 1, 2, 3, 4. Seleccionemos el gráfico 1, ese. Solo seleccionenlo ahorita. Y vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir a donde dice análisis de gráfico dinámico. Fíjense que aquí son tres pestañas las que hay ahorita. Tenemos análisis de gráfico dinámico, tenemos diseño y tenemos formato. Nos vamos a ir a este, el análisis de gráfico dinámico. Y vamos a irnos acá donde dice insertar segmentación de datos. Le damos clic ahí y nos va a aparecer este cuadro. Ahí, otra vez. Tiene que estar seleccionado el primer gráfico, análisis de gráfico dinámico, y después hay un grupo que dice filtrar y está la opción de insertar segmentación de datos. Le damos clic ahí. Le va a aparecer ese cuadro que está ahí. ¿Sí? Ok, entonces aquí en estas opciones que vemos están todos los campos que tenemos. Vamos a seleccionar, por ejemplo, departamento, cargo, sucursal, porque son con los que hemos estado trabajando. Esos tres. Sí, esos tres vamos a seleccionar ahorita. Y les va a aparecer estos cuadritos ahí. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que no, vamos a ir colocándolo acá. Vamos a colocar este acá. Y vamos a hacerlo más pequeño. Nos vamos a traer otro. Colocamos acá. Vamos a hacerlo un poquito también pequeño que nos quepa. Y ahí está el otro. Y así los tenemos los tres apilados acá. Va. ¿Estamos ahí? Esta opción que estamos poniendo ahí de la segmentación es lo que nos va a servir también a nosotros como filtro. De hecho, fíjense de dónde lo sacamos, ¿se acuerdan? Análisis de gráfico y está en el grupo filtrar, porque esto al final vienen siendo filtros, son filtros. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Ahorita vamos a ver. Primero podemos hacer, miren que hay una pestaña solamente para ellos, que es la segmentación. Nos vamos en segmentación. Y son todas estas opciones que tenemos para poder trabajar. No las podemos ver todas, pero por lo menos lo más básico, lo mínimo ahí.
Tenemos el estilo. Aquí podemos cambiar los estilos. Miren, ve, para que no sean iguales todos, podemos ponerle a este un estilo diferente, a este pongámosle otro y a este le podemos poner este otro. ¿Ve? Ahí estamos personalizando también los estilos. Ya no es solo de personalizar los gráficos como tal, sino que también estamos personalizando la segmentación. Y la segmentación lo que hace es ponernos eso, es lo que nos da la opción de poder filtrar. En el caso de la segmentación de departamento, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? De cuando utilizamos, vamos a ver de la tabla principal, departamentos, ahí están todos esos. Entonces, eso es lo que tenemos ya segmentado acá, que son que nos aparecen las opciones. Las sucursales son todas las sucursales que tenemos, centro, este, norte, oeste, para central y sur. Y luego en el cargo son todos los que están ahí también. ¿Okay? Una vez tenemos esto, acuérdense que hemos seleccionado este gráfico que está acá. ¿Okay? Entonces venimos nosotros y decimos, ok, yo quiero ver solamente el departamento de administración. Y ahí seleccionamos eso y ya me cambia este gráfico. La sucursal, yo no quiero la sucursal, sino que solamente esta, la sucursal este. Y el cargo, quiero el cargo de director, me va a aparecer solo eso. ¿Ven cómo va cambiando todo? Ahora, quiero tener más de una selección hecha. Ah, vean otra cosa. En el caso del primer cuadro de segmentación, me aparecen estos, ve que me aparecen como apagados, ¿por qué? O como sombreados. Es porque acá no puedo yo seleccionar esto. O sea, no hay. Porque como es un filtro, aquí hemos filtrado administración, pero solo administración. Y de administración solo hay en la sucursal este, oeste y sur. Por eso no me aparece habilitada la sucursal centro, norte para central. Y en el caso de los cargos, sí, tengo todos. El único que no me aparece habilitado es el de vendedor. De ahí administración, director y asistente, sí. Quiero seleccionar otro departamento acá. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Una es que yo con el control sostenido venga y seleccione. Por ejemplo, acá voy seleccionando, miren, con el control sostenido. O la otra es que usted venga y le ponga, bueno, podemos quitar los filtros también. Aquí borramos los filtros. Y la otra es que le demos la opción esta que tenemos acá, ¿ve? Esta, que está a la parte del filtro, para borrar el filtro. Le da clic acá, le da clic acá, en cada una de las segmentaciones. Y ahora solo venimos y le damos clic a cuál queremos y cuál no queremos. Por ejemplo, estas dos no las queremos, esta tampoco, esta tampoco, y ahí me las va poniendo. Miren, ahí me va haciendo la segmentación de los datos según lo que yo quiero. Ahora, para esto debemos de fijarnos de que ahorita estamos primero con este, ¿verdad? Con el que estamos trabajando. Si yo me vengo a este, se va siempre a trabajar con este y siempre se sigue. Selecciono yo el otro gráfico, lo mismo, me va a estar nada más trabajando el gráfico este. ¿Por qué? Porque ese fue el que seleccionamos desde el principio, que les dije, seleccionemos este gráfico, vamos a ir a iniciar la segmentación de datos y entonces ahí es como se trabaja. Ahora, yo quiero una segmentación para este gráfico también. ¿Lo puedo hacer? Sí. Tengo dos opciones. Vengo y selecciono el gráfico y aplico otra segmentación de datos o si no, puedo utilizar la misma. Yo puedo utilizar la misma segmentación de datos. ¿Cómo? Vamos a ver. Si yo me posiciono nuevamente en el gráfico, este el primero, el que estamos acá. Como ya tengo acá la parte de la segmentación hecha, que es con este el que trabajé, y tengo diseño y tengo formato. Si me voy a la siguiente, acá me va a aparecer también para poder hacer la segmentación, pero yo no tengo acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicarle ¿cómo se llama? En la segmentación tenemos que aplicar las conexiones, lo que se llama una conexión. Entonces, si ustedes navegan entre estos cuadros, que son los segmentos que hay, entonces usted se posiciona, por ejemplo, en el primero, que está acá. Y vean que ahorita no tengo ningún gráfico seleccionado. Me posiciono en este primero y les aparece solamente la pestaña de segmentación. Nos vamos acá donde dice conexiones de informe.
y les tiene que aparecer este cuadro acá. Entonces, aquí nosotros le vamos a decir con cuáles son las conexiones que vamos a tener con esa segmentación de departamento. Entonces le decimos que lo queremos para el gráfico 2. Ya me aparece que es el gráfico 1 porque fue el primero. Lo queremos para el gráfico 2, gráfico 3 y gráfico 4. Y le damos a aceptar. Ok, hoy vamos a ver, vamos a cambiar acá. Miren, me cambia para los 4. ¿Ve? Ahí está, voy seleccionando. Y ahí hoy me cambia para los 4 gráficos porque ya hice una conexión ahí de informes de lo que son los segmentos. Ahora nos vamos a la siguiente, que es el de la sucursal. De igual manera, conexiones de informes. Y entonces aquí le vamos a decir, esta ya viene, que tiene la tabla del gráfico 1. Y quiero también para el gráfico 2, para el gráfico 3 y para el gráfico 4. Le doy a aceptar. Vamos a ver. Yo selecciono este otro. Miren, ahí me cambia, ¿ve? Y son los 4 los que toma ya, porque ya le declaramos que queríamos ese. Vamos a hacer el último, también acá, conexión de informes, y le vamos a decir también que lo queremos para los 4 gráficos. Así. De esta manera, hoy sí. La segmentación, toda la segmentación que tenemos la podemos trabajar para los 4 gráficos. Voy aquí a borrar el filtro, borrar, borrar, y ahí me están todos. Aplico solamente para esos dos, quito acá estos dos, y ahí en todos, ¿ve? Me va cambiando. Entonces, de esa manera, usted puede aplicar en una sola hoja, tener los gráficos que le demuestre a usted, según la información que tenga. Y usted va a ir seleccionando, va filtrando mediante la segmentación de datos que se tiene para ir diciendo qué es lo que quiere que aparezca. ¿Sí? Ah, y después, si todavía quiere quitarle que no se vea esto ahí, todo el ¿cómo se llama? El fondo, entonces podemos venir aquí a decirle que nos quite las líneas de la cuadrícula, podemos quitarle también que solo nos quede. Esto. Y ya ustedes más o menos ahí puede presentarlo. Vamos a agregar una fila aquí. Perdón, una columna. Podemos agregar unas dos filas aquí para medio dejar centrado eso. ¿Va? Y ya tiene eso ahí. Y le va a trabajar como que fuera. Hasta a veces parece como que estuviera viéndolo desde PowerPoint. ¿Quiere todavía ocultar todo? Ocultemos todo. Y nos queda acá solamente la barra de fórmulas. Y tenemos todo el espacio para poder mostrar acá los gráficos en donde podemos ir trabajando en la segmentación como nosotros queramos. Ok. Hoy díganme a quién no le funcionó. Todo bien por el momento, Lee. Se están dando duro todavía haciéndolos. Yo por el momento, todo bien. Mándenme la captura así de la pantalla, así que les haya quedado como la tengo yo acá. Quiero ver cómo les quedó a ustedes. Manden ahí al grupo. No, Melvin, no se escucha. Profe, a mí me quedó bien rara. O sea, sí se puede hacer los cambios, la tenía tal cual se había hecho de primero, pero cuando empecé a hacer esos cambios, ya un solo color me tira. Pero ¿en cuál, vea? ¿En cuál es que le tira En un solo? todos. ¿En todos? Ajá. Quiero ver. Ahorita.
Pero, es que pasa que ha hecho una sola selección, vea. Marque la opción que está a la par de del filtro, del borrado del filtro. El que está a la par, no tiene uno a la par ahí a la derecha, a la izquierda, perdón. No lo tiene. No lo tiene usted. Vaya, entonces lo que tiene que hacer, presione control sostenido y marque otros de los campos ahí. Va, por ejemplo, es el de departamento, control sostenido y dele clic ahí donde están esos dos. El de los otros dos departamentos, porque solo uno tiene seleccionado, seleccionado comercial y marketing. Vaya, o ya le aparecen dos. Y el tercero es el de. Ah, no, ya estaba seleccionado. No, ya lo quito otra vez. No suelte el control y selecciona el C también. Vaya, ahí debería de aparecerle tres. Vámonos al otro, a la sucursal. Seleccione unas dos más de sucursales. Vaya, ahí está apareciendo. Entonces, le aparecía un solo color porque solamente era una selección que había hecho. Todavía el departamento le dejó nada más uno pendiente, por eso le aparecen dos colores nada más, porque solo está el departamento de qué, de administración y el comercial. Le falta que le aplique el de marketing. Entonces, a medida que usted vaya haciendo las selecciones, ya van a ir apareciendo los demás. Okay, gracias entonces. Pero y yo creo que es por su versión, vea, que no le aparece esa Sí, porque yo opción. estaba viendo que era del 2017. No, Creo yo. 2000, tal vez es 2013 o 2010, no, lo que no me acuerdo si el 2010, ¿quién tiene 2016 de acá? No sé si les aparece esa opción. Esa que debería de aparecer. Esta vez, ¿para qué? Para poder hacer las selecciones de múltiples. Quiero ver quién envió. Ah, sí, ahí están. ¡Ey, qué chivo les ha quedado! Ahí está el de Flor. El de Noé. Antonio. Bárbaro. Ahí están, muy bien. Bueno, ahí tienen. Ven que, como les decía yo al principio también, esto solo es la intro, ¿verdad? Me imagino que algunos de ustedes sí ya trabajan en esto. Jocelyn sí, y es 2016 la que tiene Jocelyn, la versión. Y entonces puede ser que Bea tenga el de 2013. Porque debería de parecer. No, pues sí, tal vez 2013 vea su versión. No sé. Bueno, para los que ya más adelante quieran meterse más, pues está la otra, el otro que es de tablas dinámicas, ¿verdad? Ya cuando hayan cubierto también la otra del avanzado, tienen un curso completo de tablas dinámicas que ven mucho más en detalle todas estas cosas. Este es solo un medio brochazo que se da. Igual cuando ustedes llegan al avanzado, van a ver un poco de macros. Macros también un brochazo, porque hay un curso completo de solo macro, pero ya macro ya es pura programación. Bueno, tienen dos formas para poder hacerlo. O utilizando el grabador de macro, que prácticamente es irlo haciendo todo, armándolo, con ir dándole clic aquí, allá y fijándose nada más la lógica de la secuencia de los pasos que tienen que ir. Y a la otra que es utilizando el código de Visual Basic, el VBA, para poder hacer eso. Y ahí sí es puro código, pura programación, ya con comandos. ¿Verdad? Eso es bien Entonces, interesante, el VBA. sí, claro, y puede ser un montón de cosas. Ah, ya ve, vea que le dije 2013, pues es que me extrañaba que no le apareciera. Bueno, en ese entonces.
Ahí estamos. Ahí estamos. Yo espero de verdad primero darles las gracias. Gracias a ustedes que tuvieron estos 20 días, a pesar de las dificultades que muchos por su trabajo han tenido, y yo sé que llegan, algunos todavía van quizás de camino a la casa, han llegado, llegan sin, están sin cenar, pero al final han hecho sacrificio para estar acá presentes. Y de verdad les agradezco porque se ha prácticamente se ha mantenido el grupo, no ha habido mucha deserción. De hecho, creo que los que no aparecen es porque ya nunca se conectaron. Pero ahí los demás, han estado siempre ahí. Gracias, primero, como les digo a ustedes, por su presencia, y de verdad espero que algo hayan podido aprovechar de esto. Siempre hay algo nuevo que se aprende. Así es que, de verdad, ojalá algo también hayan ustedes aprovechado esto y animarlos a que sigan adelante, ¿verdad? No, esto no debería terminar acá. O sea, ustedes sigan. Sigan que aquí tienen un montón de cosas por conocer. Y cuando ustedes ya hayan cruzado todos los niveles y todos los cursos que hay, actualícense. Actualícense siempre. No se queden nada más con esto. Siempre hay algo nuevo. Y todo lo que va a ser. Esto es como que me digan ustedes, miren, yo manejo el Windows, manejaba Windows 95. ¿Cuántos de ustedes aprendieron o trabajaron? Creo que nadie trabajó con, no sé si habrá alguien que trabajó con comandos en DOS. Pero era la base, fue la base para todo esto. Y uno tiene que irse actualizando porque si no se va quedando atrás. Así es que, gracias jóvenes, gracias de verdad a ustedes. Ahí tienen el contacto. Si en algún momento puedo servirles, pues con gusto, no duden. Así que ya solo voy a tomar la última asistencia, ya con la captura. Y así ya se quedan libres ustedes. Por fin se van a librar del yugo opresor. No, gracias a usted, Inge. No, ahí estamos a la orden. Como les digo, ahí tienen cualquier cosa, ahí está mi contacto para que tengan. Y ojalá que, y cualquier cosa, sí, traten de ver si lo ponen ahí en el grupo. Ahorita que todavía está activo, pregunten o hagan sus consultas o díganme si tienen algún problema todavía, háganlo saber ahí para que les puedan responder. Bueno, vamos con la primera captura. Vamos a ver. Vamos con la primera. 3, 2, 1. Y vamos con la otra. Nadie se me quedó acá de presente, ¿verdad? Todos están ahí. Ahí vamos, pues 3, 2, 1. Ok, jóvenes, un placer. Se me cuidan. Bendiciones para todos. Pasen feliz noche. Feliz noche, Inge. Cuídense. Muchas gracias, licenciado. A la orden, a la orden.